Ok, empezamos la nueva grabación. Vamos para lo del rollo que dijimos. ¿Misterio que se viene? Ahí viene. Pólvora todavía no lo voy a mezclar. Tengo cuatro espacios. USB, rollo de película. Vamos a... el rollo de película. Vámonos por... me reservé por la granada. Nada. Ah, chica, se fue. Hay detalles con la gráfica de repente que... ¡soy un pedo el güey! Bueno, se va por arriba el vato. A lo mejor va por un atajo. Oye, a todo esto que hizo... bueno, hay que pensar que Matilde va a rebotar menos con la... ¡hijo de madre! ¡No, no, no! Aquí hay un cajón. No tengo presiones. Espero que no se puedan meter aquí, si no, qué feo. Qué feo asunto. Ahorita. Espero que el cuarto sea seguro. A ver qué fotografía hay aquí. Ah, taquilla piso 3, DSM. Esta debe ser del baño, ¿no? Del vapor. De hecho, y dentro de la oficina de Stars. A ver si no me queda de pasada. DSM. Okay. Tercer piso. Biblioteca, almacén. Es... ah, que okay, la que está aquí de forita, ¿no? Sí, es la única que hay. Y lo de Stars está en el segundo. Entonces, esta no es, porque es del segundo piso. Paso derecho, voy a Stars y luego voy al tercero. No, subo escaleras y luego me regreso por duchas. Ok, aquí afuera va a haber Likers, que no creo que le vaya a aguantar otro putazo. Escopetona. Cuatro tiros nada más. Mister X ahí viene. Prefiero mil veces que entre por la puerta de aquí, que tengo el escritorio, a toparme en las escaleras de subida porque tengo los leakers de espaldas. Arma secundaria es cuchillo. No tengo granadas. No. Ni pedo. ¡Con los dedos! El cuchillo, güey. ¿Lo tengo equipado? Sí, sí, está equipado. Qué raro que no saque eso. En buena onda, ahora sí quédate. Ah, no es cierto. Ahora puedo apuntarlos abajo. Dame el cuchillo, perro. ¿Equipado? No. Si voy a soltar uno, va a ser este. DMC, creo que era la combinación. Debe ser esta. Espero que no esté el Mr. X aquí. DMC. No, es DCM, entonces. ¿Por qué no tiene? Wii. Ya va a ceder. Ok, no me tengo que... ahí vienes por aquí. Bueno, dime que te confundiste y te vas. ¿Qué lo arruinas, cabrón? Vámonos. Me
Aquí está, para los almacenes. La única forma de medio esquivarlo va a ser aquí. Ni pedo. Genial, hijo de tu mamá. Por eso agarré el spray. O sea, esta es la línea recta. Hay chance. Esa casi casi es mi zona segura. Se vio como humo. Bien, ok. Para ir con los stars en el segundo piso. No hay entrada por acá. Está la sala. Ah, para la sala de espera, ok. Bajamos. Okay. Quiero ver que el Mr. X venga atrás. No, ya se confundió. Vámonos. Estas son las sábanas. Qué bueno que aquí ya salieron leakers. Aquí tengo la memoria, perro. Uff. Ahí está. Espero que me... ¿Qué me puede dar la Magnum? Posiblemente. A ver, lo que sea es bueno ahorita. A Lightning. ¿Es todo? Carta a los Stars. A mis colegas de Star. ¿Cómo es la capacidad tan ordenada? Tipo de viejo Iron. Sus maquinarias que hicieron un paraguas. Un mes no es tiempo suficiente para verlo todo. Barry, ni se te ocurre presentarte aquí. No creas a yo mismo. Bla bla bla. Kill, sí, Claire. Contacta contigo y que estoy bien. Ah. Ok. Hay cosas por agarrar todavía. Tengo que agarrar la memoria otra vez. La voy a comprar más adelante. Bueno, pues la agarramos. Y ahora sí está azul. Biblioteca me marca algo. Tengo duda con los libreros. En duchas, pues no tengo la combinación de eso. Así que creo que me regreso. Sangre andamos. Fine. ¿Ya no tengo para curarme? No. ¿Con qué no me salga de frente aquí, por favor? Todo bien. ¿Qué dejé pendiente aquí? ¿Habrá algo? Esto no se puede mover. ¿Algún libro? Y me lo marca nomás en el primer piso, no hay algo más. A ver. Nada, no, ya no puedo mover nada de aquí. Aquí hay algo. ¿Qué es eso? Se agradece. Es lo bueno que te ayuden con los colorcitos del mapa. Ok. Entonces, el corazón nunca salió. Ya no tengo llaves más que los chips. Hay que regresarnos entonces hasta la parte de las celdas, ok. ¡Ja! Las celdas con zombies y que no salga el Mr. X, está de la verga. Tararara, ¿cómo bajaba por aquí? ¿Eran esas escaleras? Ah, ok, era por la entrada secreta acá, no sé si la puedo volver a activar. Bueno, vamos para allá. Es que eso sí, no sé muy bien si puedo usar el mismo lugar o ya no. Vamos a volver. Mister X ahí viene. ¿Qué chingados está?
Aches. Lo escuché. Tengo espacios. Sí. No puedo activar esto otra vez. Ya vale madre. No me acuerdo cómo entré aquí. ¿Qué está este güey? Creo que está igual de perdido que yo. Era en el segundo piso, por este lado, creo. Salida de emergencia, creo que era por acá. Sigue tu corazonada. Había dicho que si me llegaba a extraviar, pues obviamente iba a editar las pérdidas de tiempo, pero tomando en cuenta que me está persiguiendo este cabrón, obviamente está chido dejarlo todo porque es una pinche paranoia cada rato, vato. Aquí estaba el helicóptero estrellado que quitó este güey. Correcto. No hay nada. Se ve por acá. ¿Tiene nada para recoger? No. Lo voy a coger por aquí. Ah, por ahí me partí la madre ahorita. Cierto. Salud de emergencia. Sí, es donde venía salida de emergencia. ¿Te puedo bajar por aquí? O tejado. Es que si sí, hubo una parte donde ya me caí y ya no pude avanzar. No sé si tenga un regreso o qué onda. Ando un poco norteado. No, aquí abajo no hay nada. Salida de emergencia. Bajar, a ver. Ese güey está vivo, obviamente. A ver, a ver. Calderas, hay un lugar tranquilo. Sala de descanso. Corte de vigilante, salida de emergencia. Está cerrada esta. No sé por dónde venía. ¿Qué lugares tengo para...? A ver, esas escaleras, ¿dónde están? Parecen esas. Pero aquí hay una bajada. No. Las escaleras que me marco son las de arriba. Chinga, ya me encontró este güey. No dejas trabajar, cabrón. Bueno, aquí la pregunta es, ¿a dónde voy a correr? Sala, no, no, no he encontrado. No puedo volver a activar el otro. Sí, el otro sería, a ver acá. No, no hay forma de llegar ahí. Falta, creo que a mí me faltan mapas también. Este era por lo de la mona. Acá no hay escaleras. No, la única es este, pero... Ahorita estoy en el siguiente piso. Si bajo. Ah, a ver, bajo. Ah, no voy a bajar. Dame chance. A ver, avanzando con todo quemado. ¿Qué onda, Mr. X? Por aquí entraba la comisaría y estaba cerrado esto. Tengo puerta, pero no tengo alcantarilla ni nada. No. Vámonos entonces por acá. Ah, creo que aquí están, creo. A ver. Ah, sí, porque abrí. Perfecto, ya me... Bueno, espero no haya pasado mucho tiempo. Era por acá. ¡Hijo de...
Nada que me falte de agarrar. Creo que hago una pequeña pausa. No, no pausa, sino en... Creo que no voy a tener otro baúl a modo más que este. Pero... Que me pueda llevar, que me pueda faltar. Obviamente, sangre. Hierbas, hierbas, hierbas. Tengo para hacer una combinación completa. Ok, ya ves, ya no ocupo. Todo esto está usado. Munición de la MAC. Pero esta... La MAC no es... Ah, sí, son de la Magnum. Ok, no, sí me la quedo. Todo lo demás ya no se usa. Le combino eso. Ok. Lo que es la culencia en todo su esplendor. En todo su esplendor. Combino este. Sí, muy bonito. Eso por si acaso de las balas. La UCB no sé, pero bueno, a ver, me voy de aquí. Las peleas estaban aquí entonces. Chistes escandalosos. Ok, ya. Tenemos el puzzle del circuito y no sé si va a haber perros aquí. Ok. Sala de tiro. Estoy saliendo puerta y luego a la izquierda. Ok. Creo que había un perro. Creo. Izquierda, era la derecha. Wey. Oye, me vale mal. ¡Hijos de su mamá! ¡Mal tiro! Creo que aguanta una mordida más. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde? Ah, mi espalda. No va a salir bien esto. Bueno, vamos. Zigzag, zigzag. Derecho, topas. ¡Salvación, perro! Ya la cagué, los tenidos están bien calmaditos y... También me quedé sorprendido así como que... ¡Vámonos! A ver, perros, si ¿sí se meten? Ya, huevos, se metieron. Ah, no, fue mi parte. Pinche perro que no se muere, o sea, este perro. Empezó el estrés otra vez. Se van a abrir estas madres. No tengo tantas balas. Hay perros. Tengo Mr. X por ahí también. No tengo sangre más que una hierbilla. Bueno, lo único que voy a disfrutar va a ser el pinche puzzle. Vamos a ver. ¿Es este? Ah, ok. Tiene que llegar acá. Ok. Tienen que llegar los dos, creo que me puedo mover. Ok. No, tiene que ser por abajo. Este hay que moverlo. Por arriba o por abajo, ok. Este no lo hace recto. No. A ver. Está interesante este. No puedo llegar por ahí, tiene que llegar por ese lado entonces. Voy a retroalimentar el circuito.
A ver, otra vuelta. Si tienen que llegar los dos, o uno primero y luego después el otro. Okay. Ya me faltó otro, ¿no? O es todo. Estuvo muy medio curioso. Bueno, X. Tiro, tres tiros. Bueno, aquí tengo más. Prepárate. Okay. Antes de agarrar lo que trae. Antes de Ben. ¿Qué haces plagado de monstruos, gritos, zombies? Nombre clave Titan. No me veo que ni pensar que estás deambulando por aquí. En cualquier testigo. Bueno, ya le dicen Titan. Yo lo conocía por Mr. X. Oh, gracias. A salir del por el garage entonces. ¿Me estás grabando, perro? ¿Me vas a subir a Facebook? That doesn't explain the rumors about the orphanage. I just find it way too coincidental Umbrella is one of the benefactors. You told me this interview was about the new scholarship Umbrella set up. Come on, that nobody cares about that. They want to know about the G-Virus and a big fucking sinkhole in the city, which, by the way, rumor has it goes straight to your underground lab. Now, are you going to talk to me, or are you going to... This interview is over. Bitch. Mayu. Transcripción. Sí. Ok. Garage y tres perros. Ok. Marca azul. What are they after? That's not good. Observarla ahí. A ver. Hombre, qué chingas. Creo que era por ese lado. Se me olvidó que estaba este. Madre aquí. Otro momento, Mario. Este pinche trago. Tenía que cerrar esa pinche madre rápido. Estamos en amarillo, cuatro tiros. Pinche madre. Sí. Neta, ¿qué me pasa por aquí? ¿Qué es? Okay. Ah, es otro pasillito. Todo... Aquí no hay nada para recoger. Okay. Gracias porque... Llegas a tu madre. De un lado, quédate con el cuchillo si no lo quiero. Y pasamos del tirán y los zombies a los perros. Ah, este es el amarillo. Ah, uno es... Vete. Voy a ir directo, que línea recta. Okay. Shit, espero que este güey mate a los perros. No digas que pinche pedo. Ay, nada, sálvame. A huevo. Gracias. This is getting old. Saving your ass, that's twice. Es un amor. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. You're gonna kill me. Nothing dies down here. Se va a enojar más. Take it, you have the key card. Yeah.
And this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. After I hear it. Let's get out of here. Lo que está muy de más es como que las gafas, ¿no? ¿Para qué chingados? ¿Cómo que ve? Amarillo. Ah, muy bien. Bueno, la parte de no matar a los perros es que obviamente desaparecieron. Lo de ahí me imaginé que me iba a salvar porque era cinemática. Aparte siempre es un pinche bombón que me salva. Pues ya que no puedo regresar ni nada, creo. Bueno. Conseguir esa madre sí que fue... sí fue cansado. Bueno, cansado en el sentido de que sí, sí era una chinga por todos lados. Ah, aquí hay algo. Habla con Aida. Espérate, ¿para qué la molesto? Azul. ¿Cómo quedé de balas? 4. Toda la... ¡Entré en pánico! Ahora me queda un tiro también. ¡Ya somos libres! ¡Vámonos! ¿Es eso la intel que necesitabas? Desgraciadamente, no. Ben no vino through. Well, what exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. Chinga, una PC. Súbete a la PC. Trying to save the world. I told Lieutenant Brenna I'd bring help. Good luck getting that. ¿Vehículo personal y alguien más? Ah, oh, sí está la tienda de armas. Bueno, es ubicada en la historia, pero... ¿Puedo entrar? Nah. Roads out. Going through that gun shop looks like the only way. O sea... ¡Tú primero! ¿Acá afuera no hay nada? No. Solo. Nada más todo el estilo. What a mess. Aquí sí hay para recoger. Vamos a ver qué me encuentro. Dame. Cañón largo para la escopeta. Bien, tus. Muy bonito. Balas. 5 pinches balas para tirarlas al aire. Y ya fue todo, no manches, tan poquitas cosas aquí. I'm not gonna hurt you. I said don't. No me acuerdo cómo se llama este güey. I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. I kill you. You gotta turn around and go right back out the way you came in. Oh, cool. I think your daughter needs help, sir. Tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate? It's my fucking daughter. Muy cliché. Ada. Just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Mordida. Mordida. Daddy. Yeah, daddy's here. Okay. Those fucking things outside. Bueno, me puedo quedar con su arma. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was a sweet little angel. Mommy. I'm sleeping, honey. Okay. And I'm gonna put you to bed too, okay? Emma. Vamos, que pase algo.
traía lanzagranadas este güey? Me imagino que entonces que Claire se lo va a tapar, ¿no? Just go. Just give us some privacy. No vi si era lanzagranadas o la escopeta. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city. Count me in. Oh, responde, ¿por qué no te quito los pinches lentes? No, bueno. Vamos a ver. Nada marcó que podía abrirla. Ahora los cuervos. Puta madre. Amarillo, tengo que curarme. Sí. Bueno. Continuemos ahí. Heard of the Umbrella Corporation? They're a pharmaceutical company secretly making bioweapons. They have a virus. It turns people into indestructible monsters. That explains the horrible things I've seen. Nada por acá. Azul, bueno, no nada. Vamos. And that's why I'm looking for Annette Birkin. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her down. Okay, así de buenas a primeras, ya me dijo todo. El jefe Iron, y me faltaron cuartos por abrir la jefatura. The sewer seems fitting. Well said. After you. Gee, thanks. No hay nada. Vamos a las alcantarillas para ver el cocodrilito. Te quejas mucho, Leon, déjate curo. Ah, ¿qué tengo equipado? Granada, okay. Can't imagine a real scientist being down here. According to HQ, this leads right into Umbrella's secret facility. Come on. Sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Welcome to corporate America. Umbrella's controlled Raccoon City for years. ¿Algo se me olvidó recoger aquí o no? No salí más adelante. Espero que sea más adelante. ¿Dónde está la zona de el cocodrilo? Aunque no me acuerdo si tenemos que regresar a la jefatura o ya fue todo ahí. Y las puertas pendientes se quedan para Claire en escenario B. Acá tampoco hay nada. Jesus! That an earthquake? I sure as hell hope so. Nada por acá. Maquillarlo. A ver si lo alcanzo. Palitas. No más sabía eso. Bueno. Hombre, ¿cuál prisa? Hay que disfrutar la compañía de Ida. What the hell? Stay shy. God only knows what's down here. ¿Y para qué me empujas, güey? No quiero avanzar. Cocodrilo sí me lo tengo que echar. En el original me acuerdo que había que usar unos barriles para luego tronarlo. Ahí, ahí. ¿Te puedes hacer para pinche lado, güey? Gracias. Ok, para salvar y para guardar. Ok. Posiblemente el cocodrilo me dé una chinga. Así que debería guardar.
A ver. Me quedo con la Mac. No, es que realmente ya basura no tengo que tenga que sacar. Así que guardemos para ir a morir. Les faltó ese efecto al pinche al juego. Así. Así nomás. Ay, pasillote, pa' que quepa el cocodrilote. ¿Puedo ir por acá? No, bloqueado. Dime que puedo recoger algo. No se ven, tienes explosivas o algo que pueda explotar. Acá no hay nada. A ver si por qué no sacas la pinche lámpara, lío. Es media útil. No hay nada. Bien. Balas. Azul, azul. Muy poquitas cositas en las cloacas, qué raro. Aquí no caes, cocodrilo. Not too late to turn back, Leon. No chance. You're stuck with me to the end. Aquí está guardando. Quiere decir que va a haber algo. Ugh. Are you sure this is the right way? Unfortunately. Eres el señor del perro. Wait there. Que hagan esos cambios de esos cambios de cómo se llaman de visión o tercera persona te cambian la vista obligatoria para otro lado. Ni pedo. Bueno. Sabía que algo iba a pasar. You sure this is the right way? Unfortunately. Segunda oportunidad. Wait there. Si muero mucho, obviamente lo voy a editar. Overgrown son of a bitch. Uf. Bueno, después de repetirlo como 7 veces. Adiós. Es la pinche ironía que termines muriendo más en una pendejada que con los enemigos normales. Pero bueno. Como dije, me molesta que te cambien la pinche forma de la cámara sin avisarte. O que te den instrucciones nuevas. What the hell was? Just get up here. Espérate. Mira qué es eso. ¿Ya que andamos por aquí? ¿Nada más aquí? No, azul. Bueno, ya podemos continuar.
Obviamente va a estar editado, no van a ver las 7 muertes. A lo mejor ven una nada más. Can't say I didn't warn you. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. Nada. No, que tan chido. Después de 3 muertos te marca el juego. ¿Quieres la puntería asistida, recuperar sangre y los enemigos sean más débiles? Ah, te faltan manos, cabrón. So let me get this straight. Pero nada, ¿cómo estaba? Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous. Tú no lo esquivaste. Obviamente lo que digo era peligroso. Aquí no hay nada. No. Legua. ¿Para qué? Ah, entonces no voy a salvar. ¿Qué no hay nada? Ah. Ah. Identify yourself. Annette Birkin. She's who we're looking for? Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G virus. Huh. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh, yeah? Hey! Stop! Expect that from a scientist. Leon. Llorón, pinche Leon. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. Ya por fin se quitó los lentes. Ah, cabrón, se cambió totalmente. I'm right outside the facility in pursuit of Annette. It's not on her. It must be in the nest. Once it's in hand, I'll call for extraction. Yeah, nada más para ti. No sé ahora te alío. You can run, Annette, but you can't hide. No, está bien tierno y dormido. Ok, derecho. Ahora para recoger. No puedo apuntar. ¿Dónde está? No me tiro nada más. Por ahí venía. Por acá se fue. A ver. Nada. Chingue. Un lector de código de barras, ¿para qué me va a servir? Ah, ok, hackear, apuntar, normal, LT. It's secret weapon time. Qué difícil. Un poco lento, pero bueno. Candy from a baby. Tengo para curarme. Que no hay nada para recoger. No. Chale, chale, chale. No, cambio. Que lo marcan. Para ser un espía pensé que iba a tener mejor armamento.
Hay otra línea de cable. Hay un pinche zombie. A ver. ¿Qué más puedo hacer? Ah, algo se cambió ahí. A ver. ¿Nada aquí? Nada. Puerto azul. Ah, como que no había nadie y me marqué eso. Para joder, lo siento. Uy, ya no podemos ir a... Ya hice una petición la semana pasada, pero se faltó un cambio de pulsera. ¿Para la pulsera? Cuanto antes. ¿Necesitamos una pulsera? No entiendo. ¿Cómo tengo una pulsera? A ver, escaleras. Aquí está cerrado, me paso. A ver, bajamos escaleras. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Cuánto le caben a esto? 9, no. Fue pinche escándalo, cabrón. Aquí yo bajé escaleras. Está cerrado todo. Parece. Un cable. Esto no me está gustando. Ven, zombie. Pinche cable, ¿para dónde vas, cabrón? Luego de vuelta aquí. Luego de vuelta por allá. Chance. Da vuelta, pero es que ya no se ve. O un pinche güey de estos tendrá la pulsera. La mentada pulsera que decía el papel. Estaba siguiendo. Ay, güey, dos zombies. Me gustaría hablar por acá la chingada. Voy a ver si les puedo meter al cuartito. ¿Aquí ya no hay nada? No. Bueno, así me marcaba y había papel. Puedo subir. Que me den tiempo. Que van para allá, pero no. A lo mejor estaba tirado el zombie que se levantó de allá. Que no hay nada. ¿No puedo abrir? Ah. Ahí está, eres un espía. Se supone que debes de poder brincarte las cercas. Otro güey, por ahí. Ah, pendejo, porque está. Por aquí me paso. Bueno, es que había un zombie. Oh, bueno, creo que el zombie estaba por aquí. Pinche motor está bien escondido, güey. Así que la luna me ayuda mucho, que digamos. Oye, está grande el pinche laberinto. Aquí ya ni paso. Ah, trae balas. ¿Qué más hay? Ah, genial, para matarme.
Sí, perdí también un agarre. A ver, ya me marca azul aquí. Porque por acá ya no hay nada, ando buscando el pinche cable. Me va a rodear. ¡Ya te vi, perro! ¡Oh, pinches cadillos! ¿Tengo que ir derecho? No sé muy bien. ¡Uy! Otra vez por la espalda. Es cuando no me puedo defender bien. Y di mal la vuelta, qué bárbaro. Corre, corre, corre. Creo que ya no hay nada del frente. Soy rojo. Ah, amarillo. Si estoy en amarillo, debo aguantar todavía un par de mordidillas. No era un laberinto tal cual, pero con la poquita munición y el espacio, no mames. Esto es para bajar. ¡Qué falta que salga Mr. X! ¿O el Tyre? Bueno, aquí estamos tranquilos, ya no se pueden subir. Entre la luz, bueno, la oscuridad y que esta güey, el reactor de madres estas, da un poco de luz en candila bien gacho. Una hierbita. Aquí no va a haber nada. Ok. Como que ya tengo que checar porque esto no me marcaba. No me marcaba el papel y sí había papel para recoger. Persistent bastard, aren't you? Ok. Así que voy a hacer. Okay. Ah, sé que tenía que hacer y me tardé. Sí, a huevo. Buena onda, mi ser que. ¡Oh, no! Y está el suelo, no voy a morir. ¿Qué no hay para...? No, ¿para dónde? No. ¡Que funciona! Bien, bonito tiempo. Entro por aquí, hay tope. Hay tope por ambos lados, de hecho. Bueno, primero que nada, entra. No voy a entrar más que un golpe más. Si sí, bien me va. Entro. De hecho está topado. Okay. Luego le doy. Acá. No, ya volé madre. Ya volé madre. Date prisa. Oh, corre. ¿Para dónde? Derecho, izquierda. Creo que es por acá. Nah, vete mamás, te voy a ocupar esto. Dime que puedo dar vueltas en círculo. Sí, ya, yeah, bueno, ya salgo, ya salgo. ¿Qué es esto? Uy, no te quedes pie. Dime que te vas a aburrir de mí, te vas a ir cabrón. No, es por otro lado. Me tiro el manazo de ahí. Che, esto es vuelta. Chingas esta polla, neta.
me ve, no se va. Es que para este pasillo no va a haber... No va a haber forma de esquivarlo. O sea, si me canso de dar un golpe ahí ya me va a mandar la chingada. Ah, tengo que... Ok, ya sé que tengo... Tengo que desviar la corriente porque tenía un switch. Pero es como lo voy a hacer sin que este güey me vaya a dar un golpe. Voy a mantenerlo atrás. A ver, vamos acá. Cambia. Creo que le puedo dar. Creo. No, si no voy a tener que morir repetido este pedo. A la salida a la derecha. La otra sería hacer algún movimiento, pero ni de chiste lo voy a poder hacer. ¡No! Digo que si puedo salir. ¡Ah, se mamó! No mames, esa pinta estaba con madre. Vete, tienes tiempo. De hecho, tengo suficiente tiempo para tronar el abanico. Corre. Espero que esto no me vaya a matar. Oh, bueno. Uf. Creo que me va a seguir, ¿verdad? Ok. ¿Por este lado? ¿No? No me quiero morir. Dime que ya no hay nada. Eso no debe caber por ahí. A ver. Puta. A ver. Quiero sangre. La superespía está bien empinada. No, no nada. Aquí hay algo. Ah, pero no estoy envenenado. A ver, ahí hay algo, pero... Donde me salga este güey ya me va a llevar a Chihuahua a un baile. O un zombie, de hecho. O un perro, lo que sea. ¿Dónde chingados estoy? Oh, digo que puedo guardar, que me vale madre. Chile. Ah, eso estuvo muy, muy estresante. A ver aquí. No hay corriente, ok. Ya sé dónde tengo que picarle, ¿no? Es que ando explorando. Incineradora, ok. No creo que sea zona para Ada, sino para alguien más, ¿no? Bueno, de hecho no conviene agarrar nada con Ada porque es un personaje temporal. Ay, güey. A lo mejor aquí puedo quemar a este güey, pero... Bueno, vamos a... Sí, está... Ah, no es el que estaba viendo. Juraría que es el de ahí. Voy a activar el otro porque no sé qué era. No, me estoy muriendo, ¿eh? Puedo darme prisa. Bueno, como quiera ya guardé. A ver, ¿qué es esto? Algo, para algo sirve. Pero no era para este. Tres generadores para prender esta madrecita. Ya me estoy poniendo nervioso que esta güey esté
Te estoy quejando mucho. Pero no hay sangre, vámonos. Segundo piso. Si se muere, voy a tener que hacer las cosas más rápido, porque así la veo como que está gateando más constantemente. Y aquí, a ver. Septiembre, inspección, pulsera. Ya va a llegar. Por fin podemos empezar a valorar la emoción. En cuanto al informe del otro día de sobreinstalado, no es nada. Probablemente algún resto de basura grande. Ok, y nada más eso. Bien, sí. Va a salir este güey otra vez. ¿Me lo quieres picar? Ok. Eso creo que tenía que activar primero. Sangrita, por favor. Bueno. Esto que... Ah, a ver. Pues es que no puedo ir para otro lado. Ah, mira que viene aquí. No hace falta que se me estuviera marcando todo el cuarto. No, todavía no. Bueno, no sangra, sangre para Ida. A ver qué hay. La famosa pulsera. Gracias. No, gracias. Bravo. Gonna burn me alive now. You'll never get your filthy hands on the G. I'm not the only one after it. Realize that. And you won't die alone. Está bien, tres intentos y salió. Ay, güey, ¿cómo puedo estar? Ya me está fallando el sentido común a esas alturas del juego. Pero bueno. Y después, ¿qué hay que hacer? A ver acá. Sí, si notan los cortes, es que obviamente hice el corte en la animación. En la cinemática, perdón. Visitor clearance confirmed. Your ID is authorized until October 1st. Please return before this date. Not gonna happen. Aquí estaba el lío, ¿no? Tirado. ¿Estaba? O me estoy confundiendo de cuarto. Okay. Más avance, ¿qué dice ya? Sale tratamiento. Okay. Ya quiero cambiar de personaje. Aquí. Me acuerdo. Genial. Más otra vez tú. Te acabo de ver. Enough with this cat and mouse game. The game is over. You lost. Tell me. Is your husband still alive? Ooh. Or did you kill him so you could take credit for G? Interesting theory. Yeah, vale madre. You don't cooperate. I'll get a sample from the nest. Over my dead body. Oh, shit.
que salga el pinche Tyrant por ahí. Déjame que ya volvemos con Leon, por favor. Ada. Ada? Damn it. A ver, pequeña pausita.